Te confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como a una misma. Y a pesar de iguales parecer, en el fondo dentro de la piel somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. Cada quien tendrá lazos de amor atando nuestros sentimientos. De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo. Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños. Que nada pueda desprender los lazos de amor que en la sangre las tres llevamos dentro. Te repito que no tienes ningún derecho a seguir interviniendo en nuestras vidas. Te equivocas, Eduardo. Ana es mi empleada y yo fui depositaria de la confianza de María Guadalupe. ¡No me digas! Sí, claro que sí. Tengo derecho a mandarle una abogada. Eugenia la va a defender y la va a sacar de la cárcel, ¿entiendes? Estás loca porque yo no te voy a permitir eso, ¿me entiendes? Ya veremos. Ven acá, ven acá. ¡Suéltame! No te voy a permitir, Eduardo, ¿entiendes? ¡Eduardo, ven, suéltame! Ven, ven acá. Susana, por favor. Mira, nuevamente te pido que me perdones. Es que no sé qué es lo que me pasó. Estoy muy angustiado con todo lo que sucedió en la familia, María Eduardo, Paula. Eduardo, ya, Eduardo. Ya. Eduardo, no voy a seguir negándolo ni disimulando. Te quiero. Y esa es la única verdad. Yo ya lo sabía. Mm-hmm. Bueno, yo ahora no puedo hablar de mis sentimientos porque estoy confundido, estoy alterado. Está bien, lo entiendo, no te preocupes. Ya habrá mucho tiempo para que hablemos, ¿sí? Pero hay algo que sí debo decirte ahora. ¿Qué? ¿Recuerdas que te conté mi tragedia con Roberto y su enfermedad, verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, fue diagnosticada como esquizofrenia paranoide. ¿Y? Y he visto cerca de ti a alguien con los mismos síntomas. Te quiero de verdad y por eso me preocupa. Sí, bueno, pero ¿entiendes? Espérate. No, espérate. Cerca de mí, pero ¿quién? ¿Quién? Tu sobrina, María Paula. Por favor, escúchame, Eduardo. Es necesario que me escuches. No, es que no te quiero escucharme. Escúchame, oye. No quiero escucharte. ¿Sabes por qué? Porque tengo la razón. Paula está muy mal. Sí, está muy mal. Y en su delirio puede llegar a matar a Eduardo, entiéndelo.